Bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos semanalmente algunos asuntos que impactan directamente a nuestra comunidad. Y el de hoy sí que es un tema que impacta. Hoy hablaremos de qué hace Medellín para combatir el abuso sexual infantil. Y vale la pena señalar que una de las banderas del programa Tejiendo Hogares, más allá del fortalecimiento de la familia, ha sido justamente la lucha contra el abuso sexual infantil. A través de diferentes estrategias se ha estructurado un programa que ya, por fortuna, entrega resultados. 1.515 denuncias por abusos sexuales a menores se han reportado este año en Medellín. El 39% de los casos corresponden a adolescentes, el 36% a menores de 6 a 11 años y el 21% a niños entre los 0 y 5 años. Cuando tenemos un presunto abuso sexual infantil en nuestra familia, podemos en primera instancia ir a un hospital, a una clínica, a un centro de salud. Allí se debe activar el código FUCSIA. También podemos llamar a la línea 123 y pedir que nos comuniquen con la línea de atención social de la Alcaldía de Medellín. Desde allí también se puede activar la denuncia y puede hacerse de manera anónima inclusive. También se puede acudir a las comisarías de familia, al CAIVA de la Fiscalía y se puede también llamar al cuadrante de la policía y ellos deben contactarse con la Policía de Infancia y Adolescencia. Por medio de las redes sociales también se ha manifestado este delito. Los abusos por Internet ya registran 288 denuncias desde mayo de 2018, según el despacho de la primera dama. Cada vez tenemos más denuncias asociadas a los medios digitales y por eso los padres de familia tenemos que estar alertas también para enseñarles a nuestros niños a protegerse. Precisamente la Alcaldía de Medellín entregó para el uso de los ciudadanos unas nuevas instalaciones totalmente dotadas para denunciar casos de violencia sexual. Lo que necesitamos es restablecimiento de derechos y una sociedad que no abogue, que no trabaje por nuestras mujeres y por nuestros niños, seguramente no tiene futuro. Pero el llamado es solo no para tener una buena atención, sino para que no ocurran estos incidentes de violencia contra nuestras mujeres, especialmente contra nuestros niños. Más de 63.000 menores han recibido herramientas contra el abuso sexual en Medellín. Y para hablar de este importante tema tenemos un grupo de invitados muy especial. Están con nosotros Margarita María Gómez Marín, ella es la primera dama de la ciudad y quien se ha convertido realmente en una adalid de esta lucha y de esta tarea. Bienvenida Margarita, muy buenas noches. Buenas noches Juan Guillermo, un saludo muy especial a todos los televidentes y bueno, qué rico estar aquí nuevamente con ustedes. Por supuesto, y para hablar de un tema tan importante. Igualmente nos acompaña el doctor Jorge Mario Tamayo Jaramillo. Él es médico y cirujano, es especialista en psiquiatría y en ciencias básicas biomédicas y es docente de la Universidad CES. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias por aceptar esa invitación. Y hemos traído un personaje muy especial. Hemos traído a Samara Figueroa Noreña. Ella es estudiante de la institución educativa Monseñor Víctor Widerman. Acaba de terminar su quinto año, ya irá a lo que hace años se denominaba como bachillerato, pero ahora irá a sexto. Pero ella ha sido realmente una persona interesada en este tema y se ha puesto en la tarea de hacer una investigación, así que con ella vamos a hablar justamente de esa actividad. ¿Qué tal, Samara? Muy buenos días. Lo mismo le digo a usted. Bienvenida al programa. Gracias, me siento muy contenta de poder contarles todo lo que ha sido mi proyecto. ¡Qué maravilla! Un proyecto realmente ejemplar y con el cual seguramente vamos a motivar a muchos niños, niñas y adolescentes a que se interesen por el tema. Pero yo quiero comenzar, Margarita, un poco por el entorno básico de cómo ha sido esa tarea de luchar y de combatir por el abuso sexual infantil, de dónde nació la idea y más o menos cómo ha sido ese desarrollo. Bueno, Juan Guillermo, el abuso sexual infantil es una realidad que hace parte de nuestra ciudad, es una realidad que está en todos los barrios, comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín y es un tema realmente dramático. público. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos niños que están siendo abusados sexualmente y nadie está hablando por ellos. ¿Cuál es el propósito de toda esta estrategia? Y es que nosotros podamos enseñarle, primero que todas las familias, a prevenir el abuso sexual infantil. Yo como mamá estoy convencida de que el abuso sexual infantil se puede prevenir si los padres de familia, los cuidadores, los agentes educativos y la ciudadanía en general está informada y sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Y también es invitar a las personas a que acudan a las autoridades. Nosotros los adultos no podemos ser indiferentes frente a la realidad de nuestros niños. Nosotros tenemos que cuidarlos, protegerlos, defenderlos y denunciar cuando sea necesario. Y tenemos también esa obligación, ¿cierto? Nosotros no podemos permitir, si sabemos que un niño a nuestro alrededor está siendo maltratado, abusado, y quedarnos callados. Por supuesto. No. Y por eso uno podría decir de alguna manera, Margarita, que fundamentalmente es una toma de conciencia. Así es. Estamos buscando generar conciencia en la ciudad acerca de esta realidad. Nosotros tenemos que hablar de las cosas buenas y de las cosas malas. Los problemas, las situaciones hay que, difíciles, hay que volverlas visibles para que como sociedad tomemos acciones de manera contundente y rechacemos lo que no está bien hecho, ¿cierto? No podemos seguir conviviendo con el abuso sexual infantil. Por supuesto. Doctor Jorge Mario, sobre todo porque es una realidad dramática, es decir, tiene unas cifras absolutamente espantosas y es un tema que, aunque efectivamente, como Margarita dice, en algunos momentos queremos dejarlo por ahí de soslayo, es un tema al que hay que ponerle todo el cuidado. Sin duda alguna, y es un tema que no solamente nos preocupa por las cifras y por el crecimiento que hemos venido detectando a través de diferentes fuentes de información a lo largo del país. El problema también radica en el impacto que tiene para esa persona, para ese niño que ha sido víctima de abuso sexual, no solo en el momento en que está siendo víctima o incluso en los meses o años posteriores, sino para el resto de su vida. Incluso hay estudios de los que luego podemos hablar que hablan de un impacto que va mucho más allá de esa generación de la persona que ha sido víctima de abuso sexual. Bueno, imagínese usted el daño que se hace con una situación de esa naturaleza. Un tema tan complejo, un tema tan difícil, un tema tan profundo, que llevó a que una niña de 10 años, como es Samara, se interesara en el tema y se pusiera en la tarea de investigar sobre el mismo. ¿Cómo fue esa idea? ¿De dónde surgió? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, con el proyecto ya se ha llevado a cabo 3 años. Mi iniciativa fue básicamente por 2 cosas. La primera, por ver tantos casos de abuso sexual infantil como se ha visto en la televisión o en las redes sociales, y también por un caso familiar. Muy bien. ¿Y entonces eso te motivó a iniciar esa investigación? Sí. ¿Y la investigación qué buscaba? ¿Qué querías con ella? Bueno, para mí, esa investigación quiero lograr prevenir el abuso sexual infantil, porque también creo que por medio de charlas o de que todas las familias estén avisadas sobre este tema, puede llegar a que un niño haga lo correcto sobre el abuso sexual. Qué bien. Vamos de luego a comentar ya los detalles de la investigación y con quién la hiciste. Margarita, había una cosa muy importante dentro de este gran objetivo y era entregar herramientas de prevención, porque digamos que también podía presentarse una situación parecida que era: yo soy consciente de la situación, me parece importante, pero ¿qué hago? Que decía yo, bueno, ¿y ahora por dónde cojo eso? Así es, Juan Guillermo. Bueno, como tú lo dices, es muy importante saber cómo se previene el abuso sexual infantil, ¿cierto? No basta con conocer esta realidad, sino que tenemos que saber cómo prevenirlo. De esa forma nosotros llegamos de manera directa a las instituciones educativas de nuestra ciudad, ¿cierto? Y les entregamos herramientas de prevención a los padres de familia, a los agentes educativos que son los profesores, los psicólogos y quienes están en contacto con los niños de manera permanente, y también a los niños, porque a los niños hay que enseñarles a prevenir el abuso, ¿cierto? A ellos hay que hablarles de esto de manera clara, llamando las cosas por su nombre, diciéndole que existen estos riesgos y cómo pueden ellos cuidarse, ¿cierto? Entonces hoy, a través del programa Aprendiendo a Cuidarme, hemos llegado a cerca de 63.000 personas, bueno, y que también pensamos que estas personas se vuelven voceros y replicadores de este esta información, porque del abuso hay que hablar en la casa, en el contexto familiar, porque en la mayoría de los casos, cerca del 86%, el victimario o abusador hace parte del núcleo familiar. Que es un tema permanente, ¿no, doctor Jorge Mario? De cómo esa persona pues no solo es muy cercana, sino que muchas veces está dentro del mismo hogar. Lamentablemente, los datos más recientes del Instituto Nacional de Medicina Legal nos hablan de que el 80 y pico %, 86% es alguien dentro de la familia. Usualmente el mayor perpetrador es el padrastro, no importa si el niño es de género masculino o femenino, pero igual también los tíos, los abuelos, el mismo padre puede ser uno de los que propicie ese tipo de abuso sexual. A veces también las madres. No me quiero referir con esto a que el perpetrador es exclusivamente de género masculino, pero sí claramente es uno de los mayores riesgos. Y lo otro que duele muchísimo y agrava más el problema es que suele darse ese tipo de abuso en la vivienda del niño, que se supone que es el lugar de confianza, el lugar donde él puede realmente sentirse cómodo, y se vuelve un lugar amenazante. Así que no hay un sitio donde él pueda sentirse acogido, refugiado, va a estar permanentemente con la zozobra de que no tiene un espacio de tranquilidad. Hombre, yo quiero ahondar un poquito en ese tema, doctor Jorge Mario, y es... ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué siempre está en ese núcleo familiar? ¿Qué es lo que propicia que se presente un fenómeno de esta naturaleza? Es una buena pregunta, y para eso habría que hablar y revisar todos los trabajos que se han hecho con pedofilia. Cuando estuve revisando este tema de pedófilos y pederastas, hay varios factores que contribuyen a que estas personas tengan una particular atracción por los niños y por abusar de manera sexual. Tiene factores que van desde alteraciones hormonales que de alguna manera hacen que su cerebro funcione de manera inadecuada en términos de cuáles son sus preferencias sexuales, hasta también situaciones de su propia crianza. Está demostrado que una de las mayores consecuencias del abuso sexual en la niñez es el hecho de que tú puedas empezar a tener conductas pedofílicas y pederastas a lo largo de la vida. Muchos de estos perpetradores también fueron abusados, y con esto no los estamos disculpando. Ya tú eres un adulto, ya tú eres capaz de establecer qué está bien, qué está mal, tienes que hacer algo al respecto. Tengo pacientes con pedofilia que buscan ayuda y que reconocen abiertamente que están con deseos muy elevados de poder acceder carnalmente a los niños, pero están buscando ayuda para no tener que lidiar con ese tipo de situaciones. El hecho es que para muchos es imposible o simplemente no desean hacer ningún tipo de intervención en sí mismos, y esto los lleva finalmente a terminar con ese tipo de conductas. Con un agravante que es bueno aclarar: estos pedófilos o pederastas van a seguirlo siendo por el resto de su vida. No hay ninguna cura, no hay ninguna intervención actualmente que realmente nos ayude a evitar ese tipo de conductas en ellos. Sobre eso yo quiero ahondar en un ratico, porque quiero preguntarle a Samara por su investigación. Bueno, ya defines que vas a investigar con el ánimo de generar justamente ese conocimiento, esa conciencia. ¿Y qué haces en la investigación? ¿Comienzas con quién? ¿Con tus compañeritos o en tu colegio? ¿Y cómo es esa dinámica de ir recogiendo más información sobre el tema? Bueno, se empieza por medio de la familia y con el profesor que me ayuda en el programa. También se llevaron a cabo unas encuestas, que en total fueron 302 encuestas, 226 a niños desde tercero de primaria hasta octavo grado de bachillerato. Fueron en total 66 encuestas hacia 66 encuestas hacia docentes, 19 de mi institución y 46 de docentes de la ciudad. Bueno, con estas encuestas fueron, por decir, resultados muy tristes, porque niños de 11 años de cualquier tipo de edad que no quieren responder, que dice que a un amigo le sucedió. Entonces es algo que se mira, que desde los niños no saben actuar por medio del abuso, y eso es lo que más tristeza me da. También se hizo en la investigación charlas hacia los docentes, estudiantes y padres de familia, y a la vez de que se iban haciendo también encuestas a padres de familia, nos dimos cuenta de que algunos no sabían sobre el tema, no sabían cómo prevenirlo, cuáles eran las situaciones, algo que se debe tener en cuenta, así sea de cualquier edad. Qué bien. Y eso de alguna manera, Margarita, sustenta dos pilares de este trabajo para combatir el abuso sexual infantil. Pues uno era que no había mucho conocimiento y era muy importante que el tema se tocara y se abriera para que fuese un tema de nuestras familias. Pero también había realmente un tema de confianza, como bien lo plantea Samara, y era el tema de cómo saber leer, sobre todo los adultos, los mensajes de los niños. Y surge un pilar muy importante que es el de escúchalos. Así es, Juan Guillermo. Bueno, para nosotros poder, como administración, comenzar a hablar acerca del abuso, hicimos realmente como todo un proceso, ¿cierto? Primero fue fortalecernos institucionalmente y revisar qué pasa al interior de la administración, pues cuando llega un caso de abuso sexual infantil, cómo reaccionamos, cómo es esa capacidad de respuesta. Bueno, el segundo paso fue comenzar a hablarle a la ciudad y hablarle acerca de la realidad del abuso. Entonces, el primer mensaje con el cual salimos se llama Escúchalos, el abuso sexual infantil habla de muchas formas. ¿Por qué? Porque los niños cuando están siendo abusados no nos dicen de manera explícita, mamá, papá o abuela, es que me están abusando. No, ellos comienzan a darnos señales que los adultos tenemos que saber cómo interpretar, y nosotros, los papás, los cuidadores, tenemos que estar muy atentos a las señales que nos van dando los niños. Luego vinimos como en otra fase comunicacional que habla acerca de las señales, de cuáles son esas señales que nos dan los niños ya puntualmente, ¿cierto? Y también cómo prevenir el abuso sexual, ¿cierto? Lo que tú decías ahora, no es solo hablar de abuso, sino, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer como papá para enseñarle a mi hijo a prevenir el abuso? Y bueno, ya tenemos una tercera fase de toda esta estrategia que se llama Yo los protejo y tú. Y a través de esta fase nosotros estamos diciéndole a la ciudadanía que cada uno, independientemente del rol que tiene, puede proteger a los niños. Supongamos que tú no seas papá, ¿cierto? Pero tú desde tu rol puedes proteger a los niños, el tendero, el taxista, el que conduce, el profesor, todos tenemos que estar atentos a las señales que nos dan los niños, y ante la más mínima sospecha de maltrato o abuso tenemos que denunciar. Claro, sobre todo, doctor Jorge Mario, que hemos entendido que el abuso sexual tiene muchas aristas, ¿no? De pronto, por ese mismo desconocimiento que había hasta ahora, pues digamos que solo lo tipificábamos con una o dos actuaciones o actitudes, pero es que es inmenso la posibilidad de abusar. Sin duda, no hay una sola forma de abuso. Es común observar en los pacientes, en la comunidad en general, cuando uno conversa con ellos, el errado concepto de que si no hay penetración no se puede considerar abuso sexual. Y muchos de estos pederastas o pedófilos se alarman de que estén señalándolo simplemente por haber tocado los genitales de la niña o el niño del cual abusaron. Y pienso que tenemos que estar muy claros en el concepto de que cualquier forma inadecuada de aproximación a un niño, y por eso es tan importante que el niño conozca muy bien cuáles son sus órganos genitales, qué está permitido y qué no está permitido, qué tipo de besos, de parte de quién está permitido o no. Todo eso tenemos que enseñarlo e inculcarlo para que estas formas soslayadas de abuso, como bien señalas, también entren dentro de esa perspectiva de denuncia. Porque claramente el que está haciendo sus primeras aproximaciones, y esto es algo muy típico de los pederastas, empezar lentamente a ganarse la confianza del niño, incluso de la familia, y en esa estrategia de lograr la confianza del niño, empiezan con pequeñas muestras de caricias, de afectos, de aproximaciones, que si no las detectamos a tiempo, obviamente pueden tener un impacto mucho más devastador para el niño más adelante. Claro, realmente una cosa muy dramática. Samara, ¿qué actitud encontraste en tus compañeritos, en todos los niños, los que ibas a encuestar, en los mismos docentes? Siempre de mucha colaboración, entendieron realmente la importancia del problema y lo importante que era aportarle a tu trabajo. Sí. por medio que también se hicieron las encuestas, muchos niños me dijeron haber estado en riesgo de abuso y se encontró un caso de abuso sexual. También una docente me contó de que ella fue abusada a sus 7 años por medio de su tío, pero no le creyeron por la misma razón, claro, que es un familiar. Eso es un problema que todos no entienden, que porque es un familiar no puede ser el abusador. Algo que no se cree entre las personas. Y claro, y que es lo que justamente que queríamos con el tema de escúchalos, que esas señales no son gratuitas, algo hay detrás y el adulto es quien tiene que saber leer para interiorizarse, ver que realmente qué es lo que está pasando y tomar acciones. Juan Guillermo, a los niños hay que creerles. Sí, eso es lo primero. Un niño de 7 años, de 8, de 9, de 10, no tiene por qué estar hablando de ningún tema de esto, ¿cierto? Un niño puede hablar de juegos, puede hablar de cosas lindas, de su estudio, de sus amiguitos, pero no tiene por qué hablar por ninguna razón acerca de comportamientos o actitudes sexuales que alguna tercera persona esté pues cometiendo contra él. Entonces, a los niños hay que creerles, y hay que creerles desde la primera vez que nos dan una señal, porque puede suceder que el niño solo se atreva a decirnos algo al respecto una única vez. El susto que siente un niño que ha sido abusado sexualmente de ir a contarle a su papá, a su abuela, a esa persona, a su maestro, a su profesor, algo es inmenso, porque sabe que algo malo se va a venir después, ¿cierto? Entonces, ese niño está sufriendo por un proceso muy complejo de confrontarse a sí mismo y de atreverse a contarle eso a alguien. Entonces, lo que sabe justamente es que algo bueno no va a pasar, que se está metiendo en un problema seguramente, ¿cierto? Y que está metiendo a sus familiares también en un problema, a su papá, a su mamá, porque el abusador muy seguramente lo esté amenazando, diciéndole, ojo que tú no puedes hablar de esto a nadie. Entonces, a los niños hay que creerles siempre, 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 y debemos actuar de manera inmediata ante una situación de estas. A mí me quedó dando vueltas, doctor Jorge Mario, lo que usted planteaba hace unos minutos sobre el tema de que un pederasta o un pedófilo no tiene cura, y entonces la legislación se queda corta. ¿Qué se está haciendo en otros países o hacia dónde va este tema? Porque entonces es un tema muy complejo. Demasiado, y el panorama no es más estimulante en otros países, la verdad sea dicha. En la revisión que hice, claramente uno de los países más activos ha sido Alemania. Francia también ha intentado hacer algo al respecto, pero los otros países, incluso de primer nivel económico o socioeconómico, están en las mismas situaciones de nosotros. Los programas que hay de tipo público o incluso a nivel de justicia contra este tipo de personas adolecen por unas estrategias realmente eficaces. Hay estudios muy bien diseñados que prueban que intervenciones psicológicas o algunos medicamentos que suelen utilizarse como primera línea para este tipo de personas son completamente ineficaces. Y que las otras medidas en las cuales estos pedófilos o pederastas tienen al menos alguna identificación en el lugar donde vive, ayudan a reducir en parte los riesgos que puedan acompañar a los niños teniendo muy cerca a una persona de estas características, pero realmente no lo previene en su totalidad. Algunos han propuesto entonces que tenemos que hacer intervenciones para reducir el apetito sexual de manera radical de este tipo de personas. Si nos ponemos a mirar todas las constituciones de los países occidentales en el mundo, dan prelación a los derechos de los niños sobre los derechos de los adultos. Y en este caso, si este adulto representa un riesgo significativo para los niños, no nos importa si esto implica de alguna manera violentar su libre albedrío, su libertad de opinión o de decisión. En este caso, si los niños están en riesgo, tenemos que intervenir como sociedad. y desafortunadamente son pocos los países que utilizan castración química o castración mecánica para lograr disminuir de manera sustancial el apetito sexual de estas personas, lo cual realmente ha demostrado ser lo único que podría mitigar el riesgo para los niños en estas sociedades. Y eso va ligado, Margarita, a un tema que ha sido permanentemente noticia en Colombia, que es el camino de la cadena perpetua para el violador. ¿Cuál es la opinión de todos ustedes que han trabajado sobre esa iniciativa? Juan Guillermo, mire, yo pienso como mamá. ¿Y qué pasa? Que el tema judicial en nuestro país es realmente complejo, ¿cierto? Desde que se hace una denuncia hasta el momento en que una persona es capturada sucede mucho tiempo, la mayoría de las veces. Entonces, yo les voy a decir algo, hagamos lo que está a nuestro alcance, que es prevenir, informarnos, ¿cierto? O sea, si nosotros los papás estamos atentos y si ese círculo cercano sabe que con nuestro hijo no se puede meter porque es que yo lo estoy cuidando, porque él sabe, porque yo les enseñar, eso es lo que está a mi alcance, eso es lo que yo tengo que hacer como mamá, ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo, hablar del abuso en la casa, no dejar a nuestros niños solos, ¿cierto? Es que les vamos dando unas libertades que no les corresponden a las edades que tienen. Entonces, pasemos de pensar en ese tema a actuar realmente nosotros como padres de familia, porque somos los primeros responsables de nuestros niños. Yo he aprendido en los foros de parte de los especialistas que siempre nos han acompañado y es que los abusadores se aprovechan de los niños más vulnerables. ¿Y quiénes son los niños más vulnerables? Los que están más solos, los que no tienen un papá y una mamá presente que está ahí todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo digo que esa es la invitación, es a nosotros como padres de familia aprender y transmitirles a nuestros niños los riesgos del abuso sexual infantil de manera clara. Claro, y es sin duda lo que fundamenta completamente el trabajo que se ha hecho aquí, en esta tarea de la administración municipal, concretamente del despacho de la primera dama y del programa Tejiendo Hogares. La idea es justamente esa, sembrar conciencia para que entre todos nos cuidemos y para que el niño siga siendo o siga siempre estando en un entorno eminentemente protector. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para continuar con este tema tan importante. ¿Qué hace Medellín para combatir el abuso sexual infantil? Estás viendo Punto de Giro. Un video realmente impactante, pero es que de alguna manera, Margarita, esa realidad hay que mostrarla así, como es, dura, absolutamente hiriente para la comunidad. Así es, el abuso sexual infantil es una realidad supremamente dolorosa, ¿cierto? Y las cosas hay que mostrarlas como son. Un poco lo que buscamos a través de esta estrategia comunicacional es decirle y expresarle a los adultos lo que los niños sienten, el dolor tan grande que ellos están sintiendo. Esa primera parte de la campaña hablaba de cómo los adultos se daban cuenta que los niños estaban siendo abusados, cuáles son esas señales que ellos comenzaban a darle, por ejemplo, que el niño expresa que no quiere ir a un lugar o era una persona específicamente, ¿cierto? Que el familiar le tomaba fotos o videos desnudos, eso hace parte de lo que tú contabas ahorita, es que el abuso sexual no sea únicamente cuando hay una penetración, sino cuando también hay un contacto con un niño pidiéndole cosas que no corresponden, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos, que los adultos entendamos cuál es el dolor y la realidad por la que pasan nuestros niños. ¿Para qué? Para que tomemos acciones al respecto. Claro, y eso nos lleva, doctor Jorge Mario, a continuar un poquito lo que planteábamos al comienzo, y es el daño inmenso que se le hace a una persona para el resto de vida, porque entiendo que incluso hay daños cerebrales. Así es, tal cual, Juan Guillermo. Hay varios estudios, infinitos estudios, últimamente es un tema que amerita publicación en cada una de las revistas de psiquiatría a nivel mundial, porque en todos los países se ha ido creando esta sensibilidad afortunadamente, y lo que uno descubre revisando todas esas publicaciones es que hay muchas condiciones psiquiátricas como depresión, ansiedad, en fin, condiciones neurológicas, incluso condiciones que al parecer no tienen nada que ver con el cerebro, al parecer, como diabetes mellitus, obesidad, que están directamente relacionadas con los antecedentes de abuso sexual en la niñez. Y también se ha demostrado que estas situaciones de abuso llevan a alteraciones en el desarrollo cerebral del cerebro de esos niños. Me refiero al hecho de que estamos hablando de un cerebro que todavía no ha terminado de madurar, que es muy vulnerable a situaciones de estrés significativo como el abuso sexual. Estas alteraciones que se producen en esa maduración cerebral van a tener consecuencias para el resto de la vida de estas personas. Y ya sabemos que hay varias áreas del cerebro que tienen que ver incluso con la capacidad de comunicación o de manejo del estrés y de los retos que vamos a tener en la vida como adultos, e incluso discapacidad o dificultades para el disfrute sexual en la adultez, que son consecuencia del abuso sexual en la niñez. Clarísimo. Samara, después de tu investigación y de todas estas campañas que se han hecho a través de los medios de comunicación, a través de los foros, a través de toda esta magnífica estrategia, ¿has podido realmente detectar que entre ustedes, no solo en tu caso, sino de tus compañeritos y de todos ellos, hay más conciencia ya del tema? ¿Realmente se ha ido ganando terreno? ¿Ya entienden más y están más pendientes de que no ocurra? Sí, todo lo que se hizo por medio de la investigación también ayudó a que todos los niños, o también todo lo que se tuvo que hacer, todas las charlas, ayudaron a que los niños supieran qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que los mismos niños llegaban a las casas y contaban todo lo que se le había contado en la institución sobre el abuso sexual. También los profesores, igualmente toda la institución estuvo de acuerdo con todo lo que tuvo que ser el tema. Nos ayudaron mucho, nos ayudó mucho porque los niños fueron conscientes de todo lo que había pasado, manifestaron estar en riesgo como lo había contado antes, y fue algo y un proyecto muy bueno que sirvió para que los niños supieran cómo prevenir lo que es este tema. Qué bueno. Yo quiero, de alguna manera, Margarita, que pasemos a una segunda instancia. Digamos que hemos hablado muy bien ya de la prevención, del crear conciencia, pero lamentablemente también había que hablar de qué hacer cuando ya las cosas habían pasado, porque igual estamos hablando de la mitigación de un problema y no de su desaparición, lamentablemente. ¿Qué tanto se ha mejorado ese nivel de respuesta? ¿Qué tanto se han clarificado las rutas de atención en Medellín? Bueno, así es, Juan Guillermo. Entonces, parte de toda esta estrategia consiste en fortalecer la prevención, pero también en fortalecer la atención, ¿cierto? Entonces, tenemos varios frentes. El primero de ellos es un programa que se llama La Magia, Jugar es Sanar. a través del cual le brindamos atención psicológica y tratamiento terapéutico a aquellos niños que han sido abusados sexualmente, ¿cierto? Siempre pensamos en el victimario, en la cárcel, en la condena y dónde queda el niño, ¿cierto? Ese niño debe recuperar todo lo que él perdió. Entonces, para eso los acompañamos a través de este proceso pues, terapéutico. Tenemos también a través de La Magia, Jugar es Sanar, adecuamos los espacios donde son atendidos los niños víctimas de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, pusimos esos lugares con color para que le dieran dignidad a ese momento tan difícil por el cual pasan los niños y sus familias. Bueno, y tenemos también... hemos trabajado de manera articulada con todos esos entes que brindan atención a los niños. Trabajamos con la Fiscalía, con la Procuraduría, con los comisarios de familia y bueno, y fortalecimos también esa línea de atención. Le contamos a la ciudadanía cuáles son esos medios a través de los cuales se pueden establecer denuncias, que se los voy a mencionar justamente en este momento. Entonces, las personas en primera instancia pueden acudir a cualquier hospital, clínica o centro de salud y allí deben catalogar esta situación como una urgencia. Quiere decir eso que los niños deben ser atendidos de manera inmediata, ¿cierto? Desde ahí se puede activar la ruta. Pueden comunicarse con la línea 123 y pedir que los comuniquen con la línea social de la Alcaldía de Medellín. Desde allí también se activa la ruta. Cualquier persona de manera anónima puede llamar a esta línea ante la más mínima sospecha que tenga. Pueden acudir a las comisarías de familia si creen que el abusador hace parte del núcleo familiar, ¿cierto? Pueden acudir al CAIVA de la Fiscalía también, pueden llamar a la policía y ellos se comunican con la Policía de Infancia y Adolescencia y con el cuadrante, ¿cierto? Uno llama al cuadrante, aquí tengo una situación. Bueno, y también, Juan Guillermo, parte de todo esto ha sido fortalecer la atención. Justamente tenemos dos lugares, el último de ellos se llama Cuidamos para Sanar y se encuentra ubicado dentro del Hospital General de Medellín. Quiere decir esto que si yo creo que mi hijo o mi hija o ese niño que tengo cerca está siendo abusado sexualmente, yo me puedo ir derechito para el Hospital General. ¿Y qué van a encontrar allá? Van a encontrar estos actores que yo acabo de mencionar, ¿quiénes? El ICBF, la Fiscalía, las comisarías de familia y también tenemos pues a través de Tejiendo Hogares, La Magia, Jugar es Sanar en un solo lugar, ¿cierto? ¿Qué logramos con esto? Y es que se le brinda una atención inmediata al niño, que la familia no esté de un lado para otro y que este niño o niña no tenga que ser revictimizado, es decir, que tenga que dar su testimonio una vez, dos veces, tres veces, que eso es lo que normalmente pasa. Entonces es poder encontrar en un mismo lugar todo este tema. Y bueno, yo creo que con esto pues nos falta seguir trabajando, sí, ¿cierto? Porque voy a decir también los retos que tenemos y es lograr que esa atención sea 7/24, sí, los 365 días al año, ¿cierto? Hoy hemos logrado que esto funcione prácticamente en un horario de oficina, pero bueno, en eso se debe seguir trabajando, el ICBF ya sabe de esta realidad y bueno, lo importante es aquí articular a todos los actores porque no podemos trabajar de manera aislada. Y vale la pena, en esa misma línea, doctor Jorge Mario, plantear, ya usted lo ha indicado, eso genera unos daños cerebrales, emocionales, en fin, ¿qué hacemos ya desde esa perspectiva? Porque digamos ya aquí nos dan una línea de a dónde acudimos, pero desde ese punto de vista emocional, ¿qué hacer? Hay varios estudios que muestran que tipo de intervenciones podrían ser útiles en niños que han sido abusados o incluso en adultos que tienen antecedentes de abuso sexual en la niñez y que solamente después de muchísimos años deciden consultar o en medio de una entrevista psicológica o psiquiátrica pues revelan que realmente han sido víctimas de abuso sexual. Entre esas intervenciones hay varias que han probado tener alguna utilidad, por ejemplo, las terapias psicológicas, sobre todo de tipo cognitivo-comportamental y orientadas básicamente al manejo de la situación estresante o del trauma. Algunos medicamentos han probado ayudar a cierto tipo de síntomas que suelen acompañar a las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Pero definitivamente lo que estos estudios muestran, y en esto quiero hacer énfasis en la importancia de la prevención, es que el tratamiento básicamente a una persona que ya fue víctima de abuso sexual, sea un niño, un adolescente o un adulto, jamás va a llegar a tener el nivel de mejoría o de recuperación que podría tener otra persona que no fue víctima de abuso sexual y que tiene básicamente el mismo diagnóstico. Concretamente, con los pacientes que tienen depresión se ha demostrado. Los medicamentos y las terapias psicológicas o grupales no tienen el mismo nivel de respuesta. Claro. Pero sí puedo deducir de todas sus respuestas que aquí es muy importante el cariño, ¿no? El apoyo, el rodearlo, porque esa es la clave. De ninguna manera un rechazo, porque imagínese usted fuera de la situación dura encontrar el rechazo de su grupo familiar o de sus padres, o que no le paren bolas, pues como decimos popularmente. Ese sí es horrible. Sí, a veces uno lo da por entendido, pero el que lo señales me parece sumamente válido. Sobra decir, pero nunca está de más mencionarlo, que este acompañamiento que se tiene que dar a la persona, a la víctima del abuso sexual, más si es un niño, tiene que ser un acompañamiento rodeado de muchísimo cariño, afecto, comprensión, de creerle. De creerle. Ahí quiero hacer como una anotación. En el foro que tuvimos hace poco y que fue organizado por Tejiendo Hogares, la Alcaldía de Medellín y otras instituciones de la ciudad, Elkin, el abogado que se ha especializado en acompañar a las víctimas de abuso sexual, nos decía algo muy interesante. Es imposible que un niño mienta respecto a que fue víctima de un abuso sexual, porque normalmente los niños, cuando dicen mentiras, es para tratar de salir de un problema, no para meterse. Pero jamás para meterse en un problema. Ellos saben que ese tipo de denuncias, y lo han visto constantemente por televisión, tiene implicaciones para esa persona a la que se le está denunciando. Un niño, cuando habla de abuso sexual, siempre dice la verdad. Jamás podemos creer en ese famoso síndrome de alienación parental, donde algunos abogados tratan de basarse para deslegitimar la denuncia de la persona que está notando que su hijo fue víctima de abuso sexual. Qué bien. Los niños siempre dicen la verdad. Y así hay que creer, ¿cierto? Siempre dicen la verdad. Y más en este tipo de temas. ¿Qué sigue en tu investigación? ¿Vas a seguir insistiendo ya con tu nuevo grupo de compañeros el año entrante? ¿Qué piensas? Pues pienso seguir el tema, porque es un tema que es muy difícil, aunque sea muy difícil y muy duro, es un tema que se debe hablar, porque si no se habla, si las personas no saben cómo se va a llegar y decir de que se va a erradicar. Como se puede decir, se puede prevenir, porque se puede prevenir. Pero es caso de las familias y también de las personas, porque si una persona no está interesada en saber y documentarse sobre ese tema, ¿cómo se va a llegar a erradicar sobre un abuso? Pienso que quiero seguir y voy a seguir con este proyecto. Que sea con mis nuevos compañeros, también con la misma educación, llegar a también decírselos a los adolescentes, porque no solo son los niños, también se puede llegar a presentar hasta un adulto mayor. Sin duda. Ya hemos visto aquí que eso es de niños, adolescentes y adultos. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y vamos a regresar en minutos para la parte final, para la conclusión de este programa. Realmente interesante. ¿Qué hace Medellín? ¿Qué ha hecho Medellín para combatir el abuso sexual infantil? Estás viendo Punto de Giro. Con los ayeres aprendí mucho, que debo aprender a cuidarme, alimentarme bien y que también tengo derechos. Y que esos derechos debo de aprenderme también los deberes para poder vivir una infancia feliz y tranquila. Con mi cuerpo nadie se mete. Los niños no pueden permitir que un hombre grande o un muchacho o una persona mayor no toque el cuerpo de un niño. Porque es que una persona, si nos tocan, tenemos que decir que no. porque nuestro cuerpo es íntimo. Eso es malo y le deberíamos contar al papá, a la mamá, a la tía o a la abuela. Yo aprendí que mi cuerpo es un tesoro y de asearme todos los días y de llamar todas mis partes íntimas por el nombre adecuado. El abuso sexual no solamente se trata por medio de que nos toquen nuestras partes íntimas, sino de que por medio de una mirada o algo que nos haga sentir mal. Yo invito a todos los niños a que no nos quedemos callados y contemos todo. También aprendí que un niño le debe avisar a los papás que va a salir a jugar, porque si uno no le avisa a los papás, ahí se lo pueden robar a uno. Ay, hasta ahí puedo. Hasta ahí puedo. No me acuerdo nada más. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Continuamos en Punto de Giro, siempre tratando temas de gran importancia, de gran impacto en nuestra comunidad. Y hoy estamos hablando sobre lo que hace, lo que ha hecho Medellín para combatir el abuso sexual infantil. Y vale la pena, Margarita, señalar que este esfuerzo, que fue primero de la capital antioqueña, se ha extendido ya al área metropolitana. Bueno, así es, Juan Guillermo. Nosotros hemos buscado que, digamos que este trabajo se replique en el área metropolitana, y también lo hemos puesto a disposición del gobierno nacional y de cualquier empresa, sector que quiera replicarlo realmente, porque aquí debemos sumar los esfuerzos, ¿cierto? Y también hemos puesto a disposición de todos estos actores este material. El tema de la Gran Alianza Metropolitana es muy importante. ¿Por qué? Porque pues nos duelen los niños de Medellín, los de los municipios, los de toda Colombia, ¿cierto? Y el propósito es aunar esfuerzos y que compartamos también, digamos que conocimiento técnico al respecto, ¿cierto? Entonces, digamos que esos actores que atienden, que hacen parte del área metropolitana, también han recibido formación acerca de cómo fortalecer todo este tema de la atención de los niños maltratados y abusados sexualmente. Y también pues vinculamos al gobierno nacional, quien ha venido también trabajando a través del ICBF, en la Gran Alianza contra el maltrato y el abuso de nuestros niños, ¿cierto? Entonces este es un tema también que ya está pues digamos que dentro de los primeros intereses del gobierno nacional para comenzar a trabajar de cara a todo el país. Claro, y de cara, digamos, a la parte ya científica, doctor Jorge Mario, también es importante para ustedes que esto se haya abierto, que se haya abierto esta caja de Pandora, porque de alguna manera pues hace que el tema se conozca, que haya una mayor participación. ¿Cómo lo visualizan desde la ciencia? Definitivamente tenemos que empezar a hacer investigación en Colombia al respecto. La mayoría de los datos que te estoy citando, Juan Guillermo, son datos de otros países. En Estados Unidos nos llevan años de ventaja en este sentido, y hay investigadores que solo trabajan para descubrir realmente cuáles son las secuelas del maltrato en la niñez, en el desarrollo cerebral y psicopatológico y de personalidad de esos niños, y también a nivel preventivo nos llevan muchísima ventaja. El poder motivar con esto a que diferentes universidades y otros estamentos científicos, educativos, se involucren en empezar a crear nuestros propios datos y hacer investigación al respecto es algo muy importante. Hace poco que estaba trabajando para Colciencias, revisando proyectos de investigación que se habían sometido a la entidad, vi con mucha alegría que había un proyecto del Valle del Cauca en el cual se estaba tratando de determinar cuál era el impacto del maltrato o del abuso sexual en los niños a nivel del desarrollo cerebral. Para mí es una ilusión saber que ya hay grupos de investigación en Colombia que se están motivando con el tema, pero definitivamente nos hace falta mucho más involucramiento de la academia y del estamento científico en este asunto. Qué bien, pero realmente justamente lo que se quiere con este trabajo es eso, que cada vez el tema sea más común, más abierto, y que más entes, organizaciones participen. Y de hecho la invitación es a eso, que todo el que quiera venir a sumarse, ya lo ha dicho Margarita, bienvenido. A ver, Samara, De todas maneras, hay un estamento muy importante, que es el de los maestros, porque así como hemos dicho que es muy importante que el niño lo entienda, que lo entiendan la familia, pues los maestros son fundamentales. ¿Qué has encontrado en esos maestros que has tocado alrededor de tu investigación? ¿Son muy conscientes? ¿Están igualmente replicando ese tema con sus estudiantes? ¿Cómo los has visto? Bueno, de los 19 que se le aplicaron las encuestas, solamente un docente no sabía qué era el abuso sexual, cómo prevenirlo, muchas cosas y todas las preguntas que se hicieron por medio de las encuestas. Algo que así sea una cifra muy baja, como lo es un docente, puede llegar que un niño sea víctima de abuso sexual con esa misma docente y no sepa cómo actuar. Algo que puede ser un poco riesgoso, a la vez muy riesgoso, ¿cierto? Por decir, lo que tiene que ver los docentes es muy importante, porque ellos son los que pasan la mayoría del tiempo con los niños, porque la escuela es la segunda casa, porque es donde uno más se mantiene. Claro. Entonces lo que sucede es que si un docente no está informado sobre lo que es el abuso sexual, puede estar el niño en una parte de riesgo, algo poco de confort. Por decir, como se puede decir, la mayoría de los casos es por niños que están solos, que las papás no le creen, de que no mantienen con ellos, que siempre están un poco aburridos, no tienen amigos, entonces es el lugar donde más se enfocan. Si un profesor está al tanto sobre todo lo que tiene que ver el tema sobre el abuso sexual, puede ayudar a ese niño a que convencer a los mismos padres que no le creen al niño sobre lo que está sucediendo, sobre el abuso sexual, a que llegue a un lugar de ruta, que pueda llegar a estar más tranquilo con sí mismo y que sabe que si en la casa no lo ayudan, en el colegio lo van a ayudar. Qué lindo, realmente, y es el mensaje que queremos dejarle a los maestros, a los educadores, porque a la comunidad en general, el doctor Jorge Mario, lo que queremos decirles es que denuncie, es que ese silencio sí es perverso. Estoy totalmente de acuerdo cuando Margarita cita todas esas vías que tiene la comunidad para hablar sobre potencial riesgo de abuso sexual. Uno tiene que tener evidencia contundente, videos, audios. El solo hecho de sospechar que algo está pasando amerita una investigación y todas estas entidades pueden proveer esa investigación. Hay una página también, incluso una aplicación en internet completamente gratuita que es anónima para hacer denuncias, que se llama Yo te protejo. Muy bien. Así. Y en esta página básicamente están articulados todos los entes que velan por el cuidado de los niños, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Red Papás, que es una institución, una fundación que se ha esmerado mucho también en hacer eco de este tipo de situación y en educar a los padres de familia respecto a los riesgos que corren sus niños en situaciones como las que ya hemos descrito acá. Ese es nuestro llamado, que haya denuncias. Estamos ya sobre el final del programa, Margarita. Ha sido una tarea realmente magnífica, incansable, para generar conciencia, como decíamos al comienzo, sobre este delito execrable del abuso sexual infantil. Queda la ciudad con un andamiaje mucho más estructurado para que justamente sigamos combatiendo esta situación. Sí, Juan Guillermo, pero todavía falta, ¿cierto? A través de este programa logramos llegar a muchas familias, a muchas instituciones educativas, pero todavía falta. De ahí pues también radica la importancia del proyecto de acuerdo a través del cual se aprobó, digamos, la continuidad de este frente de trabajo, ¿cierto? Para que las administraciones siguientes no paren. Realmente es un tema del cual no se puede dejar de hablar nunca. O sea, siempre tenemos que estar generando conciencia en la comunidad acerca de la importancia de prevenir el abuso sexual infantil y de atenderlo de manera adecuado. Pues queríamos realmente concluir de esa manera, señalando reafirmando la importancia de una situación de estas, que la conozcamos y que todos nos volvamos realmente protectores de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto a ustedes por seguir siempre estas incidencias que siempre traemos aquí en Punto de Giro para analizar y para profundizar sobre temas de gran importancia. Gracias por su compañía, los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.